¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos otro día más acá en Salud y Alternativas, en la sección de ejercicios. Y como les había prometido, vamos a seguir trayéndonos a Jorge Tenorio, porque nos va a ayudar con todas esas lesiones que a veces no sabemos cómo tratar. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer, Franklin, estar acá nuevamente. Perfecto. Y todos ustedes allá en casa también. Perfecto, Jorito. Bueno, nosotros muy contentos porque hoy vamos a hablar de lesiones en el hombro. Eso es muy importante porque es una parte del cuerpo, hablábamos nosotros fuera de cámara, que se utiliza con todo, para poner peso, ya sea para hacer el tronco inferior, usted necesita pues la parte de arriba para acomodarlo. Entonces, es muy importante que preste atención. Vamos a tener un programa con Jorito que le vamos a hacer algunas preguntitas para saber nosotros. Pero antes, Jorito, díganos. El hombro, porque el hombro uno piensa que está aquí, pero es uno de las partes del cuerpo que tiene más ligamentos con todo. Claro, correcto. De hecho, se supone que es una de las articulaciones, o podríamos atrevernos a decir que la articulación mayor del cuerpo es la que tiene más extensión en movimiento también. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con ella, chinearla bastante para que todo nos salga bien siempre. Perfecto. Y de hecho, pues, hay que tener, bueno, ya hay personas que a veces tienen un mínimo dolor y no saben que ese dolor puede dar un indicio a una lesión y no le hacemos caso porque es algo pasajero. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos acá a Jorge Tenorio. Ya usted sabe, si usted tiene alguna consulta, puede hacerla. Ahí tiene, pues, cómo localizarlo para que usted pueda llevar, pues, una rutina de ejercicios bien sin lesiones en sus hombros. Errores frecuentes, Jorge, que nosotros, pues, provocamos para tener una lesión en el hombro cuando hacemos deporte. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, Frank, vamos a partir primero hablando de qué es el hombro. Porque yo creo que la gente en casita, pues, siempre se dice, me duele el hombro. ¿Pero qué abarca el hombro? ¿De dónde viene? Ok, si hablamos desde el punto de vista de la anatomía, el hombro es la parte del cuerpo que se encarga de unir tanto el brazo con el tronco. ¿Ok? Ya a través de diferentes músculos y huesos, pues, nos permiten que esa articulación sea, como lo dijimos antes, la articulación de mayor movimiento en el cuerpo. Entonces, a la hora de hacer ejercicios, yo siempre les digo, lo más importante siempre tener, cuando vamos a iniciar, la supervisión de una persona que sepa de los ejercicios, que sepa cómo acomodarnos, cómo llevar a las posturas correctas para no tener no llevar o potenciar un brazo más que el otro, diferentes cosas que tenemos que ver a la hora de realizar ejercicios. Entonces yo creo que esa es la parte vital siempre en cuanto a evitar lesiones, hacer una buena coordinación de ejercicios, buenos pesos y una buena o alguien que esté a cargo de la rutina que estamos realizando. Ok, primera instancia, como dice Jorge, una buena asesoría. O sea, usted tiene que asesorarse con una persona experta. O sea, no ponerse, como decimos, a levantar peso a lo loco, porque ya en otros programas hemos hablado de pruebas de esfuerzo para que usted sepa cuánto puede usted levantar con su peso, etc. Entonces, primera, en este caso, error que cometemos nosotros es empezar a entrenar, digamos, en este caso, los hombros sin tener asesoría. Correcto, tiene que haber una asesoría 1000x1000. Ok, segundo, tratar de alzar pesos que no sabemos si estamos dispuestos a aguantar, y en este caso estamos poniendo, pues, al hombro, lo estamos presionando. Exactamente, no es sobrefuerza del trabajo que él realiza. Postura, también mencionabas. Claro, a nivel de postura, pues necesitamos ver si la persona tiene algún padecimiento, si hay algo como una escoliosis, por ejemplo, que ya va a interrumpir un poco esa rutina de la manera en que se iba a llevar, o sea, alguna lesión ya anterior, algún traumatismo, algo que tenemos que efectivamente verificar que no suceda, ¿verdad? Y creo que lo más importante, Frank, es en el momento que la persona sienta algún dolor, es un stop, es lo más importante, frenar ahí y revisar qué es lo que está pasando, es mejor antes de complicar más la situación. Ok, ¿puede ser probable que una persona vaya arrastrando genéticamente problemas en los hombros? Sí, claro, es muy probable que se pueda arrastrar alguna lesión. Eso, digamos, que podemos desencadenar con problemas como en los huesos, digamos, tal vez si una persona... Claro, bueno, ya hay enfermedades más profundas como más la artritis, y sí, que ya son algo un poco más degenerativo, que habría que en su momento un especialista poder darnos el detalle, ¿verdad? Pero sí, es importante poner también cuidado a ese tipo de cosas. Si una persona que no está acostumbrada a realizar ejercicios, de un punto a otro comienza a tener ese tipo de dolores en articulaciones y demás, es mejor que vaya con un médico que pueda realizar exámenes y pruebas para determinar qué tenemos. Ok, perfecto. Y muy importante, porque yo sé, ¿verdad? Y las personas que conocen del tema de ejercicios y demás, estética y todo eso, la parte de los hombros es pues una parte que le da bastante, pues estéticamente al cuerpo se va a ver bien, pero no por eso usted tiene que forzarlo. Tiene que saber qué es lo que su hombro aguanta o no. Y en este caso, un profesional le va a ayudar muchísimo, como lo mencionaba Jorge, para no tener, eso sería para no tener
Yo creo que sí vamos a recurrir a Jorge, pero eso sería para que ya usted diga, ya, no tengo que esperar a que me duela demasiado el hombro para recurrir a usted. Correcto, correcto. Ok, tenemos que aclarar algo que es importante. Siempre va a haber un dolor a la hora de iniciar una rutina, pues el músculo tiene que acostumbrarse a esa rutina y va a ir agarrando potencia, va a ir agarrando fuerza. Entonces siempre vamos a sentir un leve dolor, que es lo que nosotros lo llamamos como magullado. Es que fui al gimnasio y estoy magullado, que esto, que lo otro. Ya uno entiende que es esa parte, ok, pero si ya hay un dolor más profundo, si es un dolor constante que no te deja, que te impide en las actividades diarias, ya es una alarma que nos está diciendo busquemos ayuda para evitarnos lesiones más fuertes. Ok, y eso es lo que tenemos que evitar. Jorge, si esto ocurre, ¿verdad? Si nosotros pues tenemos, ya sabemos que nos está incomodando un hombro, vamos a ver, y no tenemos tal vez el chance de ir inmediatamente. Obviamente la idea es recurrir a un especialista, pero... ¿podemos realizar algún tipo de masaje o en este caso poner, qué sé yo, hielo? Sí, claro, claro. Recordemos que el hielo es desinflamatorio. Okay. Entonces, si el dolor es potenciado, si nos agarra en la madrugada, porque a veces uno dice, pucha, es que ¿qué hago? ¿Me aguanto? Demás, pongamos hielo, utilicemos un desinflamatorio, algo que nos pueda ayudar, un masajito, hacer, obviamente no maltratando, ¿verdad? Que es lo más importante. Y en cuanto se pueda, buscar ayuda profesional para evitar que pase más el asunto. Jorge, si yo hago ejercicios, digamos, hago la rutina de hombros, después de hacerlo de los dos hombros, obviamente vamos a estar, la idea es hacer lo mismo con los dos, pero uno me queda molestando. Yo puedo llegar a mi casa y ponerme hielo para evitar, o sea, para normalizar tal vez que tengo un poco de dolor. Si me sigue doliendo, ya es que hay un problema. Definitivamente. Pero se podría quitar ese dolor porque como acabo de terminar de hacer ejercicio. Es que acabas de terminar el ejercicio. Es probable que eso nos ayude un montón. Y cabe la posibilidad que solo uno sienta como esa quemazón o ese dolor. Claro. Okay. Sí existe la posibilidad, ahora, habría, como te digo, que ya entrar en detalles, si continúa molestando solo un lado, habría que entrar en detalles de si hay alguna diferencia en tu postura o demás, okay. Porque pues precisamente eso puede ser otro factor de riesgo. Jorge, digamos, en este caso yo sé que hemos venido hablando, puede ser que sea redundante y demás, pero... el ser humano necesita que le estén diciendo y que sean puntuales y que digan, hágalo ya, pero cuando nosotros, o sea... Tres puntos muy importantes que nosotros debemos tener presentes, perdón, y decir, no, ya tengo que ir al terapeuta. Ok, creo que el número uno va a ser siempre el dolor. Okay. O sea, un dolor constante, un dolor punzante, un dolor que no nos deja realizar actividades normales, pues ya es señas de que tenemos que buscar ayuda. Muchas veces, incluso hasta descansando en la noche, nos está doliendo. Ya eso es busquemos ayuda. Yo creo que ese es el punto principal. Digamos, en el gimnasio bajo peso, aunque baje peso y me sigue doliendo. Claro. Okay. Es mejor buscar ayuda para evitar que continúe más y que en unos días puedas volver a la rutina normal. Creo que ese es el punto importante. Otro que para mí es básico es el hecho de que cuando ya influye en la rutina diaria, okay, que para abrir una puerta te está molestando, que para hacer un cambio de marcha de un carro te está molestando, que si vas a levantar algo hay un pinzamiento ahí que molesta, ya esos son ponerse la camisa, alarmas, peinarse. Claro, ya son alarmas que te estoy diciendo, ay, no estoy trabajando normalmente, entonces... Okay. ¿Qué sucede? Bueno, y si ya vamos más allá, como un tercer punto, y ya si hay movilización de la zona, o hormigueos, o diferentes cosas, definitivamente que tenemos que buscar ayuda. Perfecto. Oiga, tome nota y vea que para que vea que es cierto, en este caso, que debe prestar atención cualquier lesión que tenga usted en el hombro, y en este caso son indicios, como nos comentaba Jorge. Si usted, bueno, en este caso, no deja de dolerle, aunque usted esté en el gimnasio, baja peso y le sigue doliendo... Es un indicio. Otro fuerte sería que usted esté en su casa y ese es muy, pasa mucho que esté durmiendo y lo levante el dolor o la levante el dolor, ya hay algo. Y bueno, como dice Jorge, ya el hecho de que usted pues, pase todas las 24 horas con esa molestia constante ya es algo que no es normal, porque ya hasta para sus cosas cotidianas le puede estar afectando ponerse una camisa, que es algo súper normal, o hasta peinarse, comer inclusive. O sea, entonces ya hay un problema, ya ahí, o sea, ya no busque más excusas, tiene que ir al terapeuta. Así es, definitivamente. Y ahí tenemos, usted está viendo en pantalla, Jorge Tenorio, él es terapeuta y él le puede ayudar. Usted puede evacuar esas consultas que usted tiene, no se espere a que el dolor sea más intenso para que usted pueda pues continuar con su vida normal. Importante, nosotros acá en Salud Alternativas, al igual usted sabe que puede pues comprar por nuestra página, en este caso saludalternativas.com, ahí ustedes están viendo en pantalla pues la dirección. Nosotros también, Jorge, tenemos pues en este caso artículos que nos pueden ayudar a nosotros a tener un mejor movimiento, y en este caso con los hombros. Aquí tengo dos artículos y me gustaría que pues usted los analizara. Okay. En este caso, este
es el más común que vemos, el uh-huh. típico. Bueno, ahí en pantalla se está viendo ahorita okay. pues, el artículo que es. Correcto. Pero ese es el más común. ¿Ese cómo nos ayuda? Ok, eso es un cabestrillo. Un cabestrillo lo que nos va a ayudar es cuando hay inmovilización de la zona. O sea, aquí lo que buscamos precisamente es que no se mueva la zona por alguna razón. Ya generalmente es por un trauma mayor, ¿verdad? O sea, un accidente, una caída, una quebradura. Ya este tipo de cosas nos vienen a ayudar a que no haya movimiento. Okay. Entonces, eso en el caso del cabestrillo. Ese ya sería como en un caso más extremo. Exacto. Usted tiene otro acá que eso claro. me comentaba que hasta podemos realizar ejercicio. Sí, claro, porque es un soporte de hombro. Okay. Este nos va a permitir hacer una mejor compresión a nivel muscular y tener un mejor movimiento sin pues llegar a la inmovilización, ¿verdad? Que es lo que no buscamos, que continuemos, que podamos hacer ejercicio, que podamos hacer las actividades del día a día, pero teniendo un soporte ahí que nos permita esa facilidad. Jorge, en este caso, digamos, con esa segunda que usted tiene ahí, esa podría dormir las personas con sí, eso. Claro, no hay ningún problema, con esto se puede dormir. Ok, y sí, y mi cuestión, o en este caso, la pregunta era la siguiente: ¿las bandas o prótesis, o en este caso lo que estamos viendo en pantalla, de tela nos ayudan entonces con la lesión? O sea, es una opción que nosotros podemos tener. Es una buena opción, es un soporte muy, 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 muy adecuado a lo que estamos pues teniendo en ese momento. Bueno, ustedes acaban de productos que nosotros tenemos acá en saludalternativas.com, que usted también, ¿verdad?, puede adquirir a través de la página sin tener que salir de su casa. Y muy importante, porque con la asesoría de Jorge Tenorio, terapeuta, pues nos acaba de indicar que son productos que a usted le pueden beneficiar si tiene una de esas molestias. No obstante, la idea de nosotros es que usted visite un terapeuta, o en este caso un profesional en la materia, que pueda usted asesorarle y ayudarle. Ya tenemos puntos específicos que nos comentaba Jorge. Ya en el momento que usted tenga ese dolor, aunque haga muy poquito peso, ya es algo. Si duerme y le molesta, ya es otro indicio. Y más aún si usted está con sus actividades diarias y le está molestando para cosas tan simples como es que se lleve una cuchara a la boca. Ya con eso hay que buscar un terapeuta. Definitivamente hay que buscar un médico o un terapeuta que nos pueda guiar de la mejor manera. Lesiones en los hombros, muy importante, y de hecho, pues es una parte del cuerpo que decía Jorge, nosotros, bueno, y decía, no, tiene toda la razón, la ocupamos para todo, o sea, para trabajar cualquier parte del cuerpo necesitamos los hombros. Y en este caso, pues Jorge Tenorio nos estaba ayudando. Jorge, ¿alguna recomendación en este caso, hablando de este tema, que vamos a tratar de estarlo robando a Jorge para que nos ayude y pues nos oriente con ese tema tan importante más en la sección de ejercicios? Bueno, recomendaciones, yo creo que siempre la parte más importante, la parte de los ejercicios, que es lo que estamos ahora casi que realizando todos, queremos vernos y sentirnos mejor, sanamente podemos llegar a un buen resultado, claro, siempre y cuando de verdad que hagamos las cosas como tienen que ser. Busquemos la ayuda y la asesoría de profesionales en el campo de la salud y el deporte que nos ayuden a tener el resultado que queremos, pero siempre cuidando nuestro cuerpo. Creo que esa es la indicación mayor, y vuelvo, insisto en el punto de que si hay dolor, inmediatamente también buscar ayuda. Ok, excelente, excelente esa aclaración de Jorge. Bueno, muchas por estética, pero creo que todo es por salud, en este caso el ejercicio, porque el deporte es salud, y si usted tiene algo, le evita que usted realice deporte, ya sea por una lesión, no tiene que esperar a que ese problema sea grave. Nosotros acá en Salud Alternativas tenemos opciones, y en este caso usted puede ingresar a la página y también, bueno, si tiene algún dolor, como mencionábamos, algo genético, pues ahí hay cloruro de magnesio, hay colágeno hidrolizado y un montón de cosas que también pueden ayudarle a usted a mejorar su calidad de vida. En este caso se nos acaba el programa, Jorge, nosotros muy contentos de tenerlo, no, y obviamente gracias. Toda la orientación que usted nos da. Muchas gracias, Frank, por la invitación, de verdad un placer, espero en casa de verdad que hayan disfrutado también de este tema tan importante y que nos ayude pues precisamente a cuidarnos un poco más. Perfecto. Bueno, ya usted sabe, su cita es toda la semana acá con nosotros, y obviamente ingrese a la página, ingrese a nuestras redes sociales, infórmese de la medicina natural, recuerde que es preventiva y la medicina natural es salud. Así que ya lo sabe, nosotros nos vamos, muchísimas gracias y hasta la próxima.